Le va a pegar Lodeiro, vértice del área, meterá el centro, le puede pegar al arco el uruguayo, ha sido un Paysandú, cuidado, pero busca de arriba Comar, pero viene para buscar también Torsiglieri, busca de arriba Boca ahora, se acomoda Boca en el área del arquero Borear, meterá por la izquierda Lodeiro, vértice del área, dos hombres en la barrera, la orden del brasileño, 0-0 Boca en 32-20, 32-21, algo pasa en el área, a ver, meterá Lodeiro, metió Lodeiro el centro arriba, cabezazo. Al que saltó más alto cuando todos festejaban desde la mitad de la cancha, nace la jugada en la que Albarracín lo habilita al uruguayo Riolfo, que de zurda y contra el primer palo de Orión, que tardó en responder, coloca el empate. Tanto lo buscó Boca, tan fácil lo encontró de contra el equipo uruguayo. Va saliendo Boca ahora, ¿qué me dice Daniel? Que es espectacular el desarrollo del partido. Comar, obviamente, el primer gol, te felicito, le tenía fe al pibe para el gol de Comar, que ha convertido el sueño del pibe, ¿no? Entrar y convertir. Sí, qué bien que fue arriba. Se viene Marín, la recuperaba Gago, la va a cambiar para Chávez, a ver, encara Chávez, lo marca Libra, saca de cabeza y no mal, la pelota de la Silva, la viene bajando por el medio, se viene Lodeiro, la cambió para Corazo, viene Corazo, espera Chávez en el área, espera Osvaldo, el centro de Corazo arriba, Osvaldo, cabezazo. Este Osvaldo, que promete alegrías y comienza a cumplirlas.